Bienvenida, chicas, a Show Manual. Excelente fin de semana. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a la maestra Marisol Galván, una experta en maquillaje. Y bueno, pues nos va a hacer cosas excelentes en el programa. Y también invitarlas a nuestro evento Zona Creativa en la ciudad de Guadalajara, 28, 29 y 30 de mayo. Las esperamos ya sea como expositoras o para que vayan y tomen todos los talleres que vamos a tener ahí o que compren materiales. Bien, pues vamos a regresar al programa y vamos a ver a nuestra maestra Marisol Galván. Show Manual, innovación para ti. ¿Qué tal, amigos de Show Manual? Pues con el gusto de estar aquí con todos ustedes. Soy Marisol Galván y en la sesión de Face Paint vamos a hacer un tigre blanco, pero vamos a hacerlo con los ojos abiertos, ¿sí? Bueno, primero quiero presentarte estas esponjas. Son unas esponjas especializadas para que tú apliques tu maquillaje. Son de una densidad de tal manera que tú, en el momento en que apliques tu producto, se quede en la cara, no en tu esponja. Entonces, por favor, ahí te las dejo a tu consideración. Y pues está muy padre porque tiene 9 piezas y las puedes lavar, volver a utilizar. Solamente tienes que tener cuidado con la higiene cuando utilices una esponja. Y también te voy a recomendar esta paleta, que es muy compacta. Tú la puedes traer hasta en tu bolsita y cada cuadrito te sirve para 1200 maquillajes. Entonces es un producto que rinde muchísimo y tienes la posibilidad de jugar con todos los colores, porque tenemos aquí los colores primarios. O si ya eres una profesional del maquillaje y haces body paint, te voy a sugerir esta paleta que tiene 12 colores y cada una de las cavidades te rinde para pintar un cuerpo completo de pieza a cabeza. Y la ventaja es que tú solamente destapas y ya tienes todos los colores ahí a tu disposición. O los puedes comprar de manera individual y tú puedes hacer la paleta a tu elección. Tú compras tus pastillas individuales y puedes hacer tu paleta de acuerdo a tus necesidades. Muy bien, después de esta recomendación, pon atención porque vamos a comenzar. Vamos a pedirle a nuestra modelo que cierre los ojitos y vamos a empezar a trabajar con el ojo. Para esto vamos a utilizar una esponjita, vamos a hidratar y vamos a tomar un tono amarillo ultravioleta. Si este maquillaje estuviera expuesto a la luz negra o luces robóticas, lo que vas a obtener con este color es una intensidad de color y brillantez. Como esta esponja ya es redonda, de una nos va a ayudar con nuestro diseño. Ojitos cerrados y sobre el párpado vamos a depositar el color con pequeños toquecitos. Si crees necesario, vuelves a cargar el color y volvemos a depositar. No te preocupes en la forma, porque ahorita vamos a utilizar un color negro y vamos a comenzar a perfilar. Ahí ya tenemos la base de nuestro ojo. Ahora vamos a tomar un pincel redondo. Puedes utilizar un número 3, un número 5. Y vamos a utilizar nuestra Aquacolor en tono negro. Tenemos ya hidratado nuestro pincel. Lo cargamos de pigmento. Y vamos a empezar a estructurar. Ojito cerrado. Y lo primero que vamos a hacer es hacer un circulito que nos ayude a diseñar nuestro ojo. Tenemos que tener comunicación con nuestro modelo y decirle que no abra el ojo hasta que nosotros le indiquemos, para que no se nos contamine el color y no vayamos a perder nuestro diseño. Entonces, ahorita ojitos cerrados, vamos a hacer el círculo. Y procura que te queden al mismo tamaño. Ya que logramos tener ese circulito, lo que vamos a hacer es con el mismo pincel, vamos a hacer presión muy leve y luego presión más fuerte y luego más leve para crear nuestro ojito de gato. Entonces vamos a comenzar
poca presión, mayor presión, menos presión. Así que con una sola pincelada podemos hacer delgado, grueso y delgado. Poca presión, más presión, menos presión. Ahí ya tenemos nuestros ojitos. Ahora vamos a rellenar todo el espacio que nos queda en el área ocular en negro. Y tú puedes hacer el ojo en cualquier color, se me ocurre que puede ser azul, blanco, si lo quieres un poco más tenebroso lo puedes hacer en rojo, ahí está. Pero este en especial amarillo es mi favorito porque con la luz negra se ve muy padre. Ok, así permanecemos con los ojitos cerrados. Y ahora vamos a tomar un pincel lengua de gato, grandecito. Entre más grande esté nuestro pincel, menos pinceladas vamos a utilizar y nuestro diseño queda menos rayado. Entonces vamos a tomar nuestro pincel ya hidratado, vamos a tomar nuestro color blanco y vamos a rellenar todo nuestro rostro. No te preocupes si por ahí nos quedan algunas líneas porque vamos a hacer textura. Está a este lado. Seguramente nuestro camarógrafo dice, ¿por qué me ven con esos ojos? Pero es solo pintura. Vamos a rellenar todo nuestro rostro. Si no tienes un pincel grueso, no te preocupes, este mismo procedimiento lo puedes hacer con una esponja húmeda. Lo único que queremos es tener una base. Cuando ya te acerques al área donde tenemos el negro del ojo, puedes cambiar de pincel para hacer un trazo más fino y que no te vayas a meter al tono blanco, al tono negro, perdón. Vamos a tomar aquí uno más delgadito y ya nos vamos a ir muy pegaditos al borde de nuestro ojo. Y si estás interesada en aprender esto de manera profesional, te voy a invitar a que me visites en mi escuela, que es la única escuela especializada en todo el país, porque tenemos cursos de face paint, body paint, con brochas aerógrafo, caracterización. En caracterización vemos prótesis dental, prótesis facial, laicas completo, manejamos productos especializados para las prótesis como son silicón, látex, foam látex, espuma. También tenemos cursos de alta definición con aerógrafo, maquillaje profesional, automaquillaje. Realmente es la única escuela en el país que se ha atrevido a hacer algo de maquillaje artístico corporal de manera profesional. Entonces estoy ahí para todos ustedes con mucho gusto. Ya tenemos la base, si se fijan no está totalmente homogénea, pero eso me va a servir para crear textura. Voy a agarrar mi pincel devastado y voy a comenzar a trazar líneas del centro hacia afuera, en todo el rostro, de el punto focal hacia afuera. Te voy a pedir que pongas mucha atención porque vamos a la lista de materiales. Muy bien, ya tienes anotada la lista de materiales. Seguimos con este maquillaje de un tigre blanco con el ojo cerrado abierto. Entonces seguimos dando textura con este pincel de abanico devastado, o por ahí te lo vas a encontrar como entreverado también, y haciendo trazos de afuera hacia adentro
y del punto focal hacia afuera para crear textura de pelaje. Muy bien. Ahora fíjate muy bien. Deja entrever por ahí unos tonos más claros, que no se vea todo blanco, porque si no se va a ver plano. Y con este mismo pincel y con esta misma carga sin enjuagar, vamos a tomar un poquito de negro. Entonces, lo que vamos a crear es que tenemos un poquito de gris, nos va a dar unos tonos grises, unos negros más oscuros. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a enmarcar el pómulo y vamos a jalar de fuera del rostro, del maxilar hacia el centro. Vamos a hidratar un poquitín rizo. Ahora del otro lado, del maxilar hacia el pómulo, nos vamos con líneas. Y ahora vamos a marcar el maxilar, ahora al revés. La pincelada va a ser del maxilar hacia, perdón, del pómulo hacia el maxilar. Del otro lado. Muy bien. Ahora vamos a enjuagar nuestro pincel y vamos a cargar el blanco otra vez, bien cargadito, y vamos a sacar así el bigote del arco de Cupido hacia afuera, del arco de Cupido hacia afuera. Ahí está. Ahora vamos a necesitar un pincel redondito y nuestra pastilla negra, y vamos a enmarcar la nariz del surco de la nariz en ambos lados y bajamos sobre el relieve de la nariz hacia punta de nariz en ambos sentidos, y en la parte que nos queda de punta de nariz vamos a poner un tono rosado. Entonces vamos a tomar un poquito de rosa, puede ser un rosa pastel o un rosa fuchsia, o un rosa nacarado, el que tengas a la mano. Y vamos a comenzar un poquito dentro del negro para hacer una transición de color. Entonces, nos situamos un poquito en el negro y vamos a arrastrar un poquito. Entonces, si te fijas, en el inicio queda un poquito cargado el negro, pero ya al final nos sale el fondo rosado. No te pases, que no te arrastres tanto el negro, entonces con cuidadito. Y comenzamos a estructurar. Vamos a necesitar un pincel lengua de gato que esté muy sequecito y limpiecito para difuminar, y aquí tenemos listo. Entonces trazamos una línea de punta de nariz a arco de Cupido, y sobre el arco de Cupido hacemos un triángulo y tomamos de base el mismo labio hacia la comisura labial y vamos a subir. Enseguida, con un pincel que esté seco, sin producto, sin agua, vamos a arrastrar todo el color hacia el centro para crearle textura, más bien forma, a este pequeño. ¿Está? Bajamos un poquito aquí el lagrimal. Y también con el pincel seco vamos a arrastrar el color. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer todas nuestras líneas del tigre blanco. Seguimos a nuestro modelo que volteé. Y vamos a comenzar nuestra manita 90 grados, delgado, grueso, delgado y giro mi pincel. Delgado, grueso, delgado y giro mi pincel. Si se fijan, mi mano lo que hace es este movimiento, para que las cargas de color se equilibren y alcancemos a dar la pincelada, ¿sí? Otra vez, delgado, grueso, delgado y giro mi pincel. Delgado, grueso, delgado y giro. Para que nos dé unas líneas periformes, pero en armonía, ¿sí? Ahora del otro lado. Acuérdense de girar
su manita para lograr esas líneas desiguales. Si ustedes no giran su mano, lo único que van a obtener es una línea recta, entonces su maquillaje se va a ver muy cómico. ¿Sí? Otra vez y giramos el pincel. Y si se fijan, todas las líneas van en dirección del punto focal. Ya por último vamos a hacer el nacimiento del vello de nuestro tigre blanco. En este momento le vamos a decir a nuestro modelo que ya puede abrir los ojos y ahora vamos a delinearle el ojo de la parte superior. Tu mirada hacia arriba, muy pegadito al área del agua. Puedes agregar pestaña postiza si tú quieres. Depende para qué quieras tu proyecto. Y acuérdate de girar tu pincel siempre. Ahora tomamos un pincel liner y vamos a combinar. Vamos a tomar un poquito de blanco y un poquito de negro. ¿Por qué no me voy directamente a tomar una pastilla gris? Porque lo que yo quiero es que se vea en algunos lugares más cargado y en otros no. Y si yo tomo un gris puro, solamente me va a quedar ese tono. Entonces de aquí solamente voy a sacar unos pequeños bigotitos. Y bueno, te voy a invitar, por favor, si es de tu interés, me visites en mis redes sociales como Payasa Maya o Maya Makeup. Y ahora le vamos a poner unos colmillitos a este maquillaje. Vamos a ponerle uno de este lado, otro de este lado. Ya solamente vamos a contornear el negro. Por favor, no nos dejes de seguir aquí en Show Manual. Recomiéndalo si te gusta y visítanos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y fue un honor estar con ustedes el día de hoy.